estamos en Tarapacá y Montanes, lugar donde se ha dado aviso del hallazgo del cuerpo de una persona de aproximadamente 50 años de edad. Desde muy tempranas horas se ha dado esta alerta y el fiscal y los médicos forenses ya han llegado para verificar cuáles han sido las causas de la muerte del señor. Indican que en un primer momento se habría señalado de que habría resbalado el señor y habría tenido una mala caída, resultando su deceso. Y si alguna persona no ha llegado a casa, algún familiar puede acercarse a la morgue para identificar el cadáver. En estos momentos hay gente que también está alarmada porque es algo que no sucede normalmente por esta zona. Vamos a acercarnos hasta este pase de acá, donde realizan en estos momentos lo que es la diligencia. La fiscal también parece que ya está en el lugar, ya constatando lo que es para que se realice el levantamiento del cadáver. Claro, sí, ¿no? Porque es algo preocupante, serio, lo que ha pasado del señor, que en paz descanse. Mayor seguridad se pediría nada más. ¿Lo conocen? ¿De repente lo han identificado? No, señorita. No lo identifico, ¿no es de acá? No. Muchas gracias. Bueno, es lo que alguno que otro vecino ha pedido, que haya mayor seguridad. Pero para describir un poco cómo está vestido el señor, está con una casaca azul, una camisa blanca, ahora lo han desvestido, está con una prenda interior amarilla, un pantalón de sastre color plomo, un tanto plomizo, y ha sido hallado precisamente de donde se está realizando esta diligencia. Nosotros vamos a volver con mayor información y sobre todo indagando qué es lo que ha sucedido exactamente, si ha sido accidental la muerte del señor o ha sido provocada su muerte. No se sabe todavía la identidad del señor, pero lamentablemente el señor ha muerto. Está ya la policía y el médico forense realizando lo que es la diligencia para que lo puedan trasladar a la morgue de Gualguas. Ya la fiscal se encuentra en el lugar y está. Lo que vemos ahora es precisamente lo que los vecinos están acercándose a ver en sí lo que ha sucedido con esta persona. Este señor no ha sido identificado aún, y al parecer no es de la zona porque al momento nadie lo ha reconocido, los vecinos no lo conocen y tampoco ni una persona se ha acercado a reconocer el cuerpo para poder darle la identidad exacta.